de la carrera. Y ahí les tienen a los dos llegando ya prácticamente a la línea de meta, mientras, insisto, Estadio Santiago Bernabéu, la salida de la San Silvestre Vallecana 2009, qué contraste de imagen entre la cabeza y la cola de pelotón en estos momentos, llegando ya ahí bajo la lluvia. No ha parado de llover en los 28 minutos casi que llevamos ya de carrera para estos dos hombres, para Nuad Dabat y para Pablo Sánchez. Y como decía Raúl hace unos instantes, está claro quién va a ser el ganador de la Popular este año. Ya salvo lesión, ya no hay duda, que no deseamos, ha estado jugando con la carrera. Cuando ha querido se ha marchado a falta de 3-4 kilómetros y ahora disfrutando de la victoria. Pues ahí le tienen ya a punto de llegar a la calle Candilejas. Esa calle Candilejas que marca para todos los corredores populares la última zancada del año. Ahí se acaba el año para todos ellos, porque la siguiente carrera que ya disputen será en el año 2010. Ahí tenemos a los Picapiedra, que también han venido hoy a correr las asiletas. Estos van protegidos, claro. Sí. Estos sabían lo de la lluvia, ¿ves? Esto va a venir bien a los de la élite, porque dudo mucho que en una hora y media se mantenga esto. Entonces, si es verdad que va a crear zona de charcos, eso a él le va frenando a la hora de la zancada, pero la élite se va a encontrar probablemente sin lluvia. Les pedimos disculpas a los espectadores, tendrán que entender que todos nuestros compañeros de Telemadrid están trabajando al límite por culpa de esa lluvia incesante durante toda la carrera, y eso es lo que está provocando que en algunos momentos se distorsione la imagen o incluso no tengamos la imagen de la cabeza de carrera, que ahora sí la tenemos. Y en serio, se está haciendo un gran esfuerzo por parte de todo el equipo técnico de Telemadrid para que podamos ver esta imagen, que es la primera vez y que a partir de aquí todos los años van a tener la carrera popular. La acabamos de escuchar, no sé si os habéis dado cuenta cuánto queda, ha preguntado a la moto, yo creo que era la moto, incluso la de Saúl, está ya en el último kilómetro. Sí, sí, va a hacer más de 30, imaginamos, está ahí en la subida, lleva un control, ahora ha hecho una mirada, va muy controlado, y como decía Raúl, pues un chaval que corre muy bien, muy fácil, suelto, económico, y es importante, pero va a estar ahí en 30 y pico, o quizá para 71, pero yo lo dudo, pues entre 30 y 31, ¿no? Ese será el minuto. Ahí está entrando ya en lo que sería la última recta, también estamos viendo imágenes de la avenida de Albufera, esos paraguas, la lluvia, la camiseta rosa totalmente empapada de los corredores, y esto también es el estadio Santiago Bernabéu, la salida de los últimos, de los más rezagados, estos que todavía tendrán una hora por delante para poder llegar hasta la calle. Y ahí está llegando ya el ganador, el marroquí Anouar Dabat, que se lleva el triunfo, como hemos venido comentando durante toda la carrera, y es que cogió muy pronto la cabeza de carrera el marroquí para llevarse el triunfo en la San Silvestre Popular 2009. Ha sido duro, pero ha conseguido la victoria, y esto era lo que decía nuestro compañero Pedro Delgado nada más terminar. Pues muy dura. Muy dura porque está lloviendo y bueno, está bien. Oye, que ha llovido, ha granizado. ¿Cómo ha ido cambiando el tiempo, el clima durante la carrera? ¿Cómo lo has ido experimentando? Bueno, la verdad es que al principio todo iba muy bien, ¿sabes? Pero luego ha llovido mucho, ¿sabes? Y había mucho viento. Pero no pasa nada. Pues he podido mantener el ritmo hasta el final.